Bueno, vamos a dejar las noticias policiales para contarles que finalizadas las fiestas patrias, los fonderos del Estadio Municipal Dr. Olegario Enríquez sacan cuentas alegres tras 5 días de celebraciones. Los fonderos comienzan a desarmar sus puestos y a hacer sus respectivos balances dieciocheros. Se acabaron las celebraciones dieciocheras y es hora de hacer balances por parte de los dueños de fondas, chicherías y ramadas que estuvieron durante 5 días en el Estadio Municipal Dr. Olegario Enríquez. Semblantes sonrientes se pudo apreciar en la jornada de este lunes, ya que los fonderos sacaron cuentas más que positivas tras los largos festejos patrios. Bueno, en cuanto a público, bien, siempre todos los días, entre las 10 y las 2 de la mañana estamos como completos. No hemos sacado ninguna cuenta todavía porque tenemos que después hacer un análisis y ahí vemos, pero en cuanto a público, muy bien, tuvimos bastante gente. Se cree que entre un 20 y 30% se incrementaron las ventas en relación al año pasado, lo que sin dudas demuestra que este año los sanantoninos festejaron de gran manera los 203 años de nuestra nación. Por mi parte, muy bien. Y yo estoy agradecido también por las cosas del policial, que estuvo muy bueno. Así que todo eso, lo único malo que encontramos, todo malo que encontramos, que lo acortaron un día. Y eso nosotros pagamos por el día domingo. Y después lo dijeron ya el día sábado va a ser hasta las 5 de la tarde y ya a las 3 de la mañana ya lo estaban cortando la luz. Un punto importante que recalcaron los fonderos es la vuelta de las familias a las fondas. A diferencia de otros años, se notó la presencia de grandes y chicos en las principales fondas del Estadio Municipal, lo cual también ayudó a que las ventas fueran mayores y que los hechos de violencia fueran escasos. La tranquilidad está en la fonda de que no hubieron muy pocos eventos de violencia. La policía que estuvo activo 100%, harto consumo de alcohol, harto consumo de terremoto. Yo como les traje a los niños la novedad de Terremoto Kit, fue famoso el Terremoto Kit, las micheladas. Así que como todos los años yo invento cosas nuevas para traerle a la gente aquí de San Antonio. Positivo balance de los fonderos, quienes ahora empiezan la ardua tarea de desmantelar cada uno de sus puestos, con la alegría de haber hecho disfrutar a miles de turistas y sanantoninos de 5 días de celebraciones, los cuales esperan los fonderos se vuelvan a repetir el próximo año, esta vez en el cumpleaños número 204 de nuestra patria.